Con el incremento de movimiento característico de fin de año, la Secretaría de Desarrollo Productivo del Gobierno Municipal, a través del Plan de Generación de Empleos, están reforzando las señalizaciones horizontales y verticales en las principales vías de la ciudad. Bueno, es típico del movimiento de fin de año, ya es la visita de incluso extranjeros a nuestra ciudad para hacer sus compras y es necesario dejar claras las líneas de demarcaciones en las calles. Decirle que bueno, ya es una prioridad de nuestro alcalde que ya lo decía muy bien, más que típico, ya es una costumbre de fin de año por el comercio que se nos avecina, de poder darle una imagen buena a nuestra ciudad de Cobija. Si bien se ha intervenido en las calles con el proyecto de agua potable, pero ahora toca mínimamente ya dejarlo demarcado, debidamente representable, si bien no al 100% las calles en toda la ciudad, pero por lo menos las que ya están habilitadas con el proyecto de agua potable, sí estamos entrando para poder darle esa finalidad de primero de tanto señalizaciones verticales y horizontales en el sentido con el proyecto de generación de empleo. No, en lo que en cuestión de proyecto estamos haciendo ahorita lo que es el pintado de cordones y algo de demarcación de cebras.